Ok, ¿se ve todo bien? Perfecto, lo vemos perfecto. Ok, bueno, entonces, bueno, muchísimas gracias entonces y sin más, preámbulo, sin más preámbulos, vamos a hablar de entonces de ultrasonido y Doppler en la hipertensión portal en pediatría y veremos cómo este método pues nos brinda, es una excelente herramienta diagnóstica para esta, esta patología. Eh, el, recordemos que el ultrasonido y el tope son la modalidad de elección para valorar la hipertensión portal. No es invasivo, visualiza la dirección y la velocidad del flujo en tiempo real, evalúa la permeabilidad y el calibre vascular y tiene una sensibilidad del 95% en hipertensión portal. Son estudios técnicamente difíciles, pues tenemos que tener el entrenamiento adecuado. Si no tenemos el entrenamiento adecuado, primero en la técnica de Doppler y también entrenamiento para trabajar con niños, se nos puede hacer difícil el estudio. Eh, el estudio nos ayuda a demostrar y a delimitar la anatomía. También tenemos que tener en cuenta los principios del Doppler a la hora de hacerlo y reconocer los patrones de flujo normales y anormales. Es importante cuando trabajamos en pediatría apoyarse en los progenitores, en familiares o, o asistentes, usar gel tibio. Eh, nosotros en, de rutina en pediatría usamos el gel tibio para evitar que el niñito eventualmente comience a llorar por colocación de gel frío y también nos haga un poco difícil hacer el estudio. Recordemos que nosotros no sedamos a los pacientes, en lo posible evitamos la sedación, prácticamente nunca lo hacemos. Nosotros, como trabajamos solamente con niños, no trabajamos con pacientes adultos, eh, tenemos siempre un ambiente infantil en nuestro consultorio. Y por supuesto que si hacemos el estudio en la unidad de cuidados intensivos pediátricos o neonatales, debemos cumplir con todas las normas de asepsia y de antisepsia. La preparación. Generalmente el paciente, dependiendo la edad, va a tener una preparación entre 3 a 6 horas de ayuna. Si es un recién nacido o un lactante menor, generalmente con 3 horas, 2 horas y media, 2 horas hasta 3 horas es suficiente. Eh, si son niñitos más grandes, que son eh, preescolares, lactantes mayores, estamos entre 3 a 4 horas y ya los niños más grandes, los adolescentes, le pedimos entre 5 a 6 horas de ayuno. No, no es algo estándar, es algo aproximado. Eh, eh, el paciente va a estar en decúbito supino y vamos a estudiar eh, a, a lo colocarlo en, la, en el lado derecho o izquierdo, dependiendo los vasos a estudiar, pero también podemos tener abordajes subcostales, intercostales o subexternales Y la apnea solamente si es posible. Como estamos con niños, pues podemos a todos los niños pedirle que, que aguanten la respiración. Y para eso tenemos que tener el entrenamiento adecuado para hacer el estudio en caso de que el paciente no pueda hacer la apnea. En cuanto a los requerimientos técnicos, vamos a usar transductores lineales convex o microconvexos de 3,5 a 14 o hasta 17 MHz. Y esto también eh, va a depender de la edad del paciente. Perdón. Eh, si tenemos un niño recién nacido, eh, un lactante menor, un prematuro, podemos usar transductores lineales o, o microconvexos, pero si es un niño grande, pues un adolescente, o si es un, un escolar, podemos usar el convex eh, eh, con, con frecuencia, como les digo entre 3.5, 14, en alguna de nuestras unidades, contamos con hasta 17 MHz, vamos a usar el Doppler color, el Doppler de amplitud por supuesto, el Doppler pulsado y el cine luz para escoger siempre nuestra mejor imagen entonces, recordar que la vena porta eh, aporta, valga la redundancia, el 75% del flujo hepático y la arteria hepática eh, aporta el 25% de el, el, del flujo hacia el hígado. Este es nuestro corte ideal, fíjense, una, una, un tra, con un transductor lineal, el lóbulo derecho del hígado, el hilo hepático, y tratar de tener en el mismo corte la vena porta y la arteria hepática. No todo el tiempo esto se puede pero es lo, lo que sería lo ideal. Tomando en cuenta pues que la arteria hepática emerge pues del, junto con la esplénica y la gástrica izquierda emergen desde el tronco celíaco. Y pues la vena porta eh, cuando se decodifica en rojo con nuestra escala de colores con el rojo hacia arriba nos indica pues que el flujo se acerca hacia el hígado o que es flujo hepatóper. La velocidad de flujo en el sistema porta en los niños es, eh, que viene siendo una media de las velocidades máximas es de 0.20 a 0.30 metros por segundo es un poco más alta que en los adultos en los adultos, alguna literatura dicen que es de 0.15 a 0.30 y en otros hablan de 0.12 a 0.30, en niños no en niños ya 0.15 es una velocidad baja al igual que 0.12 entonces más o menos esta es la velocidad promedio del sistema del sistema porta, de 0.20 a 0.30 metros por segundo y recordar, pues, como lo, les acabo de decir, que cuando, cuando nuestra escala de colores colocada en forma eh, como se hace a nivel un, eh, eh, universal, con el rojo hacia arriba, pues cuando el flujo de la porta se decodifica en rojo, quiere decir que el flujo se acerca hacia el hígado. Y decimos que es un flujo hepatópeto. Cuando el flujo con nuestra escala de colores en rojo eh, hacia arriba se decodifica en azul, nos indica que este flujo llegó a cero y se empezó a devolver. Y se habla de que es un flujo hepatófugo. Entonces, recordar, flujo hepatópeto cuando el flujo se acerca hacia el hígado, flujo hepatófugo, hepatófugo cuando el flujo se aleja de hígado. Podemos tener, es eh, no, no todo el tiempo, no es fácil lograr eh, que tengamos la suerte de que en un paciente... Podamos tener el flujo en rojo y azul. Eso significa que ese paciente es lo que se denomina flujo bidireccional, porque el flujo está llegando al hígado y se está empezando a devolver. Este es un paciente con una cirrosis hepática, que ya veremos más adelante el, el tipo de cirrosis, y, vere, y vemos cómo el flujo se decodifica en rojo y azul, en rojo y azul, lo que nos dice que ese flujo eh, está llegando en ese momento a cero y se empieza a devolver. Aquí lo vemos mejor en este video. Miren cómo el, el flujo se decodifica tanto en rojo como en azul. Y eso se denomina flujo bidireccional y pues es típico en la hipertensión portal cuando el flujo se está convirtiendo ya en hepatófilo. Ok, el otro paso a estudiar es la arteria hepática. La arteria hepática en niños tiene un índice de resistencia de 0,30 a 0,50 metros por segundo, perdón, un pico sistólico de 0,30 a 0,50 metros por segundo y un índice de resistencia de 0,60 a 0,70. Y este es el flujo típico de la, una arteria hepática completamente normal, donde el pico sistólico, fíjense que está en 43 eh, centímetros por segundo o 0,43 metros por segundo y el índice de resistencia es 0,61. En cambio, aquí tenemos un pacientico con una alteración hepática y tiene un pico sistólico elevado de 89 centímetros por segundo o 0.89 metros por segundo y un índice de resistencia por encima de lo normal, por encima de 0.70. Es un ejemplo normal, un ejemplo patológico. Y estos son los flujos típicos de, o, o básicos del hígado. Tenemos un flujo en las venas suprepáticas, que es un flujo denominado en M invertida o, o en W es un flujo trifásico o es bifásico, el flujo de la arteria hepática recuerden que la arteria hepática tiene una vena llena como todas las arterias que irrigan órganos vitales y el flujo de la vena porta el cual la vena porta tiene un flujo de aspecto sinusal eh, la rectificación del de flujo en la vena porta ya no es un signo de ya de hipertensión portal sobre todo lo vemos mucho en, lo, en la hipertensión portal de origen prehepático. Recordar que las venas suprahepáticas eh, drenan en la, en la vena cava eh, inferior. Este, las podemos ver perfectamente con el ultrasonido, la hepática eh, derecha, la hepática media y la, hepática, y, la, y la vena suprahepática izquierda. Y este flujo eh, tiene su connotación desde el punto de vista de la análisis espectral donde acá tenemos lo, el, porque eh, la, la venas la, el flujo en las venas suprepáticas admite el flujo cardíaco y tenemos entonces la sístole auricular aquí codificada con una A, después vendría la sístole ventricular temprana, posteriormente tenemos el final de la sístole y de es lo que se traduce como el durante la diástole. Eso es la traducción de esta de esta onda de aspecto trifásico de una vena suprepática normal. Pero recordemos que hay cierto porcentaje de la población que en condiciones normales podría tener una vena suprepática de aspecto portalizado. La, la, los flujos suprepáticos portalizados en un paciente con una patología como un buquiario o una cirrosis son patológicos, pero algunos pacientes en condiciones normales podríamos tener un flujo portalizado y el paciente probablemente no tenga ninguna patología. Entonces, aquí, casualmente, pues, ¿cómo se vería un flujo portalizado en una vena suprahepática? Porque lo normal sería este, como ya les dije, en una M invertida o en una letra W, pero podemos verlo en algunos pacientes en esta forma sin que el paciente esté, eh, tenga alguna patología. Esto se ve en... Eh, se se, alguna literatura dice que se ve en un 10 a un 11% de de la población, en otros hablan hasta de un 13%. Ok, entonces, la hipertensión portal en niños es una entidad relativamente frecuente, la cual consiste en una elevación de la presión del sistema venoso portal por encima de 10 milímetros de mercurio como resultado de un incremento en la resistencia del flujo sanguíneo a su llegada al hígado. Los cambios vasculares anatómicos pueden ser prehepáticos, intrahepáticos y poshepáticos. Entonces, el doble de la hipertensión portal nos ayuda a ver el diámetro de la vena porta, cómo está el flujo, si está hepatópeto o hepatófugo. Nos ayuda a ver colaterales portosistémicas, a ver si hay alguna obstrucción de la vena porta o de la vena cava inferior también, o de las venas suprepáticas. Si hay trombosis en las venas suprepáticas. Si hay disminución del pulso en las venas suprepáticas y en la porta, como por ejemplo acá, miren, un flujo portal. Recto, no sinusoidal, no ondulado, que es mm, eh, sugestivo de que el paciente cursa ya con una hipertensión portal. Y la, valorar la derivación. Eh, el, cuando hablo de valor, valor, valorar la derivación, más que todo me refiero a los pacientes con hipertensión portal de origen prehepático que son intervenidos quirúrgicamente eh, con derivaciones que pueden ser mesocava o renales. Y nosotros, estos pacientes, posteriormente les hacemos la, eh, el control posoperatorio. Entonces, en la hipertensión portal en niños tenemos cuatro grandes tipos. La hipertensión portal intrahepática, la hipertensión portal prehepática, -pre la hipertensión portal poshepática y la hipertensión portal hipercinética. Y vemos entonces que la intrahepática tiene dos tipos, la preposinusoidal que la entidad emblemática es la cirrosis hepática y la presinusoidal la fibrosis hepática congénita nos vamos a referir básicamente a la cirrosis hepática, recuerden que en mi primer webinar, que lo pueden buscar en el canal youtube que hicimos con, con este maravilloso grupo que dirige la doctora Exaida Molero, Molero nosotros hablamos de las enfermedades fibropoliquísticas y entre ellos hablamos de la fibrosis hepática congénita eh, la hipertensión portal prepática, la entidad eh, más emblemática es la cavernomatosis porta. Y de la poshepática tenemos varias, eh, como la enfermedad veno las causas cardíacas, pero nosotros en niños la más frecuente es el síndrome de Chiari Y la hiperquinética o hipercinética se debe a eh, fístulas o cortocircuitos intrahepáticos congénitos, y veremos algunos ejemplos de ello. Entonces, vamos a hablar de hipertensión portal intrahepática y vamos a hablar de cirrosis hepática. La principal causa de cirrosis hepática en niños es la atresia de vías biliares. No solamente la principal causa de cirrosis, es la principal causa de trasplante hepático en el mundo, la, la cirrosis hepática posterior a atresia de vías biliares. Eh, pero tenemos hepatitis neonatal aguda. Y, y, y que se cronifica, que puede, puede originar una cirrosis hepática, un quiste de coledoco gigante o una atresia biliar quística, y pues ya menos frecuentes, toda esta gama de como el déficit de alfa-1 antitripsina, la enfermedad de Gaucher, la tirosinemia neonatal, la fibrosis quística, la enfermedad de Caroli o toxicidad por drogas. En la cirrosis hepática vamos a encontrar, por supuesto, ictericia. El paciente puede cursar... En, en etapas iniciales con hepatomegalia, pero posteriormente va a tener un hígado más bien hipotrófico. Eh, puede haber asitis, si el paciente está descompensado, si está hipoproteinémico, vamos a encontrar asitis. Esplenomegalia, que es un signo casi constante en casi todos los tipos de hipertensión portal. Eh, varices esofágicas y a otros signos que, en otro, que no vemos desde el punto de vista gráfico, como malnutrición, anemia, producto de esteatorrea e hipoalbuminemia. Aquí tenemos un ejemplo de un paciente con una cirrosis hepática posterior a una enfermedad de Caroli, que está, está ligada también a, a la fibrosis hepática congénita, donde vemos estas imágenes anecóicas, intrahepáticas, correspondientes a las imágenes quísticas típicas de una enfermedad de Caroli. Y este era un paciente que tenía signos de fibrosis perital un lóbulo... Derecho pequeño, el lóbulo caudado y el lóbulo derecho se pierde la relación, pero no por hipertrofia del caudado como, su, su, como se observa en el buquiari, sino por, por, por disminución del tamaño del lóbulo derecho. Recuerden que el lóbulo caudado debe ser un tercio del lóbulo derecho. Si el lóbulo derecho mide eh, 12 centímetros, un caudado normal debería medir 4 centímetros. Eh, pero. En este caso, pues había eh, signos de fibrosis, periportal, un lóbulo pequeño y un poquito de líquido acá. Ok, aquí tenemos un paciente con una cirrosis hepática, un, un lóbulo derecho pequeño, hipotrófico de contornos irregulares, y el paciente tiene abundante líquido libre en cavidad. Miren acá cómo se ve el hígado, este, estas imágenes de micronódulos que las podemos demostrar con el ultrasonido. Y también ver los contornos irregulares del hígado El signo del morro del delfín, que se describe en tantos libros, no es tan frecuente en pediatría. Más que todo lo podemos ver en niños con cirrosis hepática a largo plazo, pero más allá hacia adolescentes o en adultos jóvenes. Pero, pues, es importante conocerlo y saberlo. Este es el signo de porque se parece como a un delfín y se conoce como el signo del morro del delfín y este paciente tenía también aparte de un hígado cirrótico tenía también abundante líquido libre en cavidad abdominal incluso aquí en el espacio hepato-renal o espacio de Morrison. El, el, los pacientes con atesia de vías biliares recuerden que es la principal causa de cirrosis hepática en pediatría. Eh, nosotros tenemos un protocolo para el estudio de atresia de vías biliares, eso sería motivo de otra charla, que es un protocolo que manejamos con el servicio de cirugía hepática en una época del hospital de niños, ahorita con la doctora Alida Pascualone, eh, donde pues eh, uno de, de, de los hallazgos es la presencia de flujo subcapsular hepático, que tiene una sensibilidad del de 100% para atresia de vías biliares. Y esto ya cursaba este paciente con atresia de vías biliares y miren la superficie del hígado, miren la superficie del hígado que es este paciente que está acá que lo, intervin lo intervinieron de una atresia de vías biliares y miren cómo lo que se ve en la pieza macroscópica perfectamente cómo podemos demostrar el hígado cirrótico en esa superficie. Nuestro protocolo para atresia de vías biliares, que es la principal causa de cirrosis hepática en niños, pues incluye una vesícula biliar patológica, una vesícula pequeña, rudimentaria, sin luz, sin pared y menor de 15 milímetros. La presencia del cordón triangular, que es un cordón ecogénico eh, por delante de la porta hepatis, que generalmente mide más de 4 milímetros. Vamos a encontrar la presencia de flujo subcapsular hepático, como lo vemos acá. Y recuerden que el que escribió el doctor Muxo en el año 2009, eh, pues demostró que tiene una sensibilidad prácticamente del 100%. Vamos a tener engrosamiento de la vena porta y el otro parámetro es el aumento del diámetro anteroposterior de la arteria hepática, eh, el cual pues eh, generalmente los pacientes con atresia de vías biliares tienen más de 2 milímetros de diámetro. Tenemos un caso de una atresia biliar biliarquística, una femenina de 2 años con un, un gran eh, quiste de colédoco pero no era un quiste solo era un quiste con, que cursaba con una ausencia o una vesícula hipotrófica eh, y con, ya cuando nos lo enviaron ya a los dos años, ya cuando lo vimos lamentablemente pues tenía un hígado completamente de aspectos cirrótico el cual se ve acá cuando operan a la paciente y aquí tenemos el quiste que ya veíamos en el ultrasonido otro paciente con una atresia biliarquística con un hígado aumentado de tamaño con un hígado cirrótico y un gran de colédoco muy grande. Sin embargo, pues cuando le que hacemos insonación de la vena porta, tenía una vena porta con flujo hepatómetro. Este paciente tenía, aparte de eso, este paciente tenía una arteria hepática con un pico sistólico elevado de 111 eh, centímetros por segundo y con un índice de resistencia, en este caso estaba normal, pero tenía un flujo en la vena porta de aspecto eh, rectificado o recto. No, no tenía ondulaciones, no tenía el patrón clásico sinusoidal, lo que nos indica pues, que este paciente tenía un, un flujo patológico, era un flujo que es típico en los pacientes con hipertensión portal. En los pacientes con cirrosis hepática podemos tener un flujo hepatófilo, o sea, que se aleje de el, del hígado, como en este caso, pues, recuerden con la escala de colores hacia arriba, podemos tener un flujo. Eh, es, que, que, que pierda el, el parámetro sinusoidal, un flujo rectificado con velocidad baja por debajo de cero, recuerden que la velocidad es entre 0.20 a 0.30 metros por segundo pero podemos encontrar también, si el paciente está compensado podemos encontrar eventualmente un flujo con características normales, con un flujo eh, sinus, de patrón sinusoidal y con velocidades que oscilan entre 0.20 a 0.30 metros por segundo Fíjense en este paciente, este es un casito curioso, un niñito de un año, el cual tenía, pues, un hígado de aspecto cirrótico con signos de fibrosis periportal, el hígado aumentado de tamaño, eh, aumento de la ecogenicidad hepática, un aspecto de vidrio esmerilado, y cuando hacemos el Doppler color no, nos damos cuenta que el flujo ya está invertido, es un flujo patófugo miren la escala de colores hacia arriba y el flujo se está alejando del hígado esto es mal pronóstico porque ya esto es un signo clásico de hipertensión portal pero este paciente no solamente tenía flujo hepatófugo a nivel de el el, el hígado fíjense que el vaso, el, la, la arteria y la vena esplénica, una debe decodificarse en azul, que es la vena esplénica, y la arteria esplénica debe decodificarse en rojo porque ese flujo se acerca al transductor. En cambio, el flujo de la vena esplénica se debe decodificar en azul porque el flujo se aleja del transductor. Pero en este caso, tanto el flujo de la arteria como el de la vena, ambos se decodificaban en rojo, lo que quiere decir que ese flujo de la vena esplénica se estaba devolviendo hacia el vaso. Y el vaso, por supuesto, está, estaba aumentado de tamaño porque este paciente ya cursaba con esplenomegalia. Pero no solamente eso, otro signo inequívoco de hipertensión portal, donde está la intersección de la vena mesentérica con la vena esplénica, no debemos tener este vaso, este vaso en forma vertical. Este vez, este vaso en forma vertical es una recanalización de la vena coronaria y otro de los signos que frecuentemente encontramos entre las colaterales en los pacientes con hipertensión portal. En los pacientes con cirrosis hepática eventualmente podemos encontrar trombos en la vena porta y debemos determinar si ese trombo está ocupando la luz en forma completa, como en este caso que no estaba ocupándola. Tenía un espacio en la parte anterior de la vena porta que tenía flujo. Y ese flujo, afortunadamente, todavía para el paciente se decodificaba en rojo, lo que nos indicaba que ese flujo era hepatópeto. Pero el trombo no era total, era un trombo parcial. Y aquí tenemos otro paciente que fíjense en la importancia del Doppler, porque en la bifurcación de la porta entre la rama media y la rama derecha parecía que había un trombo completo. Porque no, pues aparentemente estaba ocupada toda la luz. Pero sin embargo, en lo que le colocamos el Doppler color, observamos que básicamente lo que estaba obstruido era la porta del lado derecho, la rama derecha de la porta. Este paciente se le colocó tratamiento eh, con heparinización y mejoró posteriormente. Aquí vemos, miren la porta derecha, como miren la anterior y miren la posterior al tratamiento, cómo se empezó ya a recanalizar. Este es un caso de un paciente con un hígado completamente cirrótico, muchos nódulos, muchas, muchos signos de, de fibrosis periportal, está aumentado de tamaño, un hígado de aspecto multinodular, aquí lo vemos, eh, y tenía un flujo eh, de portal eh, que prácticamente como filiforme, ya que tenía un gran trombo en esta zona, donde prácticamente estaba como produciendo... Prácticamente un pernoma. Estaba, estaba produciendo ya colaterales este trombo en la vena porta. Era un trombo prácticamente casi total. Al paciente se le hizo una tomografía con contraste y miren la similitud de nuestro hallazgo al doppler color con el estudio con contraste tomográfico. En los pacientes con cirrosis hepática vamos a tener las venas superpáticas generalmente no están obliteradas, no están trombosadas. Porque si están trombosadas, entonces ya hablamos de una hipertensión post-hepática, eh, eh, como el síndrome de Budd-Chiari. En la cirrosis hepática, las venas hepáticas pueden estar desplazadas, pero más no obliteradas o trombosadas. Y la arteria hepática, por lo general, va a tener un pico sistólico muy elevado, en este caso, si es 108 centímetros por segundo. Recuerden hacer siempre las correcciones angulares, y un índice de resistencia de 0,86. Se encuentra completamente elevado y casi prácticamente, casi, casi una pérdida de la fase diastólica. Eh, con el Doppler color, podemos ver si estas zonas extensas de fibrosis periportal, en un hígado muy aumentado de tamaño, aumentado de ecogenicidad, a ver si estas zonas están obliteradas o no, si hay flujo o no, como en este caso que hay un flujo parcial. Fíjense que las venas suprepáticas están desplazadas. Mira aquí este hígado con este nódulo muy grande, pero desplaza la vena suprepática, pero no la oblitera, no la trombosa, o, o no la oblitera, pero la desplaza. En los pacientes con cirrosis hepática, vamos a tener esplenomegalia, porque es un signo casi constante prácticamente en todos los tipos de hipertensión portal. Y vamos a tener varices a nivel del ilio esplénico. Este, este, este ilio esplénico que tenemos acá, en la foto superior es un hilo esplénico normal. Fíjense que tenemos la vena esplénica que se decodifica en azul y la vena, la arteria esplénica que se decodifica en rojo, porque este flujo se acerca al transductor y este flujo se aleja del transductor. En cambio, miren acá, esto es un hilo esplénico patológico donde encontramos múltiples colaterales tortuosas a nivel del de, eh, hilo esplénico, que las podemos ver incluso también en el fondo gástrico y a nivel esplenorrenal también vamos a encontrar recanalización de la vena umbilical este es un consejo que yo les doy cuando ustedes vean la vena umbilical recanalizada no 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 se queden solamente con verla a nivel de el parénquima hepático debemos tener la curiosidad por lo general para ver dónde recanaliza esa vena umbilical porque si hablamos recanalización de la vena umbilical entonces recuerden que lo más eh, frecuente es que esta vena umbilical eh, recorra el trayecto desde el, desde el parenquim hepático ascienda hacia la pared abdominal y en este caso las que nosotros hemos visto recanalizan por lo general con la vena ilíaca izquierda y el paciente se hace un autochunt para mejorar su hipertensión portal. Aquí vemos otro paciente con una recanalización de la vena coronaria. Ya le había mostrado un caso, aquí tenemos otro caso de un paciente con cirrosis hepática y recanalización de la vena coronaria colaterales esplenorrenales o en el hilio esplénico, ya les mostré unas también. Y cuando tengamos un paciente con cirrosis hepática y empecemos a encontrar, a ver, en el hígado, en, 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 con, con los nódulos, y veamos calcificaciones intrahepáticas y vasos aberrantes, que a pesar de que el, 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 el hígado del paciente cirrótico esté, esté con la alteración de la arquitectura, no debemos encontrar eh, vasculatura aberrante. Y cuando tengamos estos signos, entonces, eh, y tengamos eh, signos de neovascularización, como en este caso, entonces tenemos que pensar que hay algo asociado, y, y, en, y en este algo asociado sería un tumor. ¿Y cuál es el tumor más frecuente? Eh, pues generalmente es el hepatocarcinoma en los pacientes con cirrosis hepática. Pasamos entonces ahora a ver la hipertensión portal posthepática, donde la entidad emblemática en pediatría es el síndrome de budd el síndrome de Bucchiari puede ser idiopático, pero puede ser eh, secundario a una sepsis, a vasculitis, a anemia de células falciformes, a un hepatoblastoma, a un hepatocarcinoma, leucemias crónicas, policitemias vera y hasta un caso curioso de un catéter que se quedó en la vena cava, como lo vamos a ver dentro de poco. El síndrome de Bucchiari cursa con hepatomegalia eh, e, incre e incremento del logro caudal. A diferencia de la cirrosis hepática, aquí hay pérdida de la relación del lóbulo caudado con el lóbulo derecho, pero es por incremento del tamaño del caudado. El, porque como se obliteran las venas hepáticas en el lóbulo derecho y en el lóbulo izquierdo, el caudado se hipertrofia en forma compensatoria. Vamos a tener ausencia del flujo en las venas hepáticas o trombos en las mismas. Eso puede ser total o parcial, paredes vasculares irregulares, por supuesto, signos de hipertensión portal, colaterales portosistémicas, como en todas las pacientes con hipertensión portal, y puede incluso, a veces en estos pacientes, haber trombosis de la vena porta en un 20% aproximadamente. El DOPER nos ayuda para ver el estatus de las venas suprepáticas, si están permeables, si están trombosadas o si están obliteradas, total o, parcial, o parcialmente, para ver la dirección del flujo. Si el flujo, recuerden que el flujo en las venas suprepáticas es hepatófilo, porque se aleja del hígado hacia la vena cava, y para ver los sitios de la obstrucción. Entonces, fíjense, este es un paciente con un hígado aumentado de tamaño, eh, incrementado de ecogenicidad, lo que se denomina en aspecto de vidrio esmerilado, y a diferencia de los pacientes con cirrosis, cuando buscamos la vena suprahepática están prácticamente obliteradas. Apenas aquí un pequeño esbozo de una vena subrepática, no, no encontramos más nada ningún otro vaso suprepático, lo que nos habla de que aquí alta sospecha de que se trate de un síndrome de buchiata. Aquí tenemos otro paciente con un incremento de la ecogenicidad y del tamaño del lóbulo derecho del hígado. Encontramos una vena suprepática, apenas un pequeño esbozo de una vena suprepática. Y acá, fíjense en este paciente, las tres venas suprepáticas que deberían drenar acá en la cava no están. Porque están eh, obliteradas. Entonces, esto es clásico, clásico del de síndrome de Butchiari. Y las venas suprepáticas en el síndrome de Butchiari pueden perder eh, su flujo, su aspecto trifásico y pueden estar portalizadas eh, antes de obliterarse totalmente. Este. Ya si tenemos un paciente con síndrome de Bouchardt y observamos portalización de las venas subrepáticas, no vayamos a pensar que es una variante anatómica de ese bajo porcentaje de pacientes que tienen flujo portalizado. Es simplemente el paso anterior a la operación. Aquí tenemos, piense estas venas subrepáticas acá, las tres venas subrepáticas, a vena acá, no se observan, a diferencia de lo que les mostré en el hígado cirrótico. Y este es un caso bastante antiguo, una cortilla de la, mi gran amiga, la doctora Virginia Navarrete, que me, me de este caso lo hizo ella y demostró este trombo entre en la intersección de las venas suprepáticas con la vena cava, y aquí en este caso siquiera se necesita hacer el Doppler para demostrarlo. Eh, pero aquí tenemos una vena cava, por ejemplo, trombosada también, y un glóbulo caudado hipertrofiado. Y aquí tenemos este otro caso también de una trombosis completa de la vena cava inferior. Este es el casito curioso que les mostré. En eh, este caso, lamentablemente, pues le perdimos la continuidad. No sabemos qué pasó con él. Este es un niñito que cuando estaba, eh, era un, un lactante o era un, un lactante mayor. E hicieron un procedimiento, no sabemos exactamente por qué, le colocaron un catéter en la vena cava y el catéter se fracturó y se quedó allí. No se dieron cuenta, el catéter se quedó en la cava y causó un trombo en la vena cava. Un trombo en la vena cava, la vena cava se obliteró y el paciente empezó a tener signos de hipertensión portal, un hígado aumentado de tamaño, las suprepáticas estaban bien porque el problema estaba a nivel de la vena cava, sin embargo había eh, flujo portalizado en las venas subrepáticas. Estaban permeables, pero con flujo portalizado. Eh, la arteria hepática tenía un pico sistólico normal, eh, ligeramente elevado, encima de 50, pero tenía un índice de resistencia muy elevado, en 0,85. La vena porta tenía un flujo hepatópeto eh, con velocidad eh, por debajo de lo normal y, por supuesto, había esplenomegalia. Este paciente hizo este síndrome de Bucchiari, lamentablemente por una secuela de una causa médica y lamentablemente pues no supimos más nunca nada de él, no sabemos qué habrá pasado. Este, el lóbulo caudado, como les dije, miren cómo se hipertrofia, este es un lóbulo caudado que mide 84 milímetros, o sea 8.4 centímetros, se hipertrofia en forma compensatoria y miren cómo hasta podemos la vena de drenaje del lóbulo caudado, que casi nunca prácticamente la vemos, la podemos demostrar cómo drena esta vena de drenaje del lóbulo caudado en la vena K. Los síndromes buscar y podemos tener eh, un flujo de aspecto hepatópeto con velocidades bajas, como en este caso, pero un flujo también rectificado. Fíjense que pierde el aspecto sinusoidal signo de hipertensión portal. Pero podemos tener, como en este caso, paciente con un síndrome de budd y tenía las suprepáticas obliteradas y tenía un flujo que ya se estaba devolviendo. Era un flujo que se decodifica en azul, lo que nos dice que es un flujo eptóf. También, al igual que en la cirrosis hepática y en toda la hipertensión portal, vamos a encontrar colaterales a nivel del de ilio esplénico, como acá en este caso, este paciente con colaterales. Entre el vaso y, y, y más hacia, hacia el fundus gástrico, y aquí más hacia el ilio esplénico. Este niño de ese año también que tenía un síndrome de Budd-Chiari Y otra vez volvemos a, le, a la recanalización de la vena umbilical. Yo veo muchos reportes de algunos colegas que eh, muestran esta imagen, esta que está acá, y ponen, ok, recanalización de la vena umbilical, pero no la siguen. Y hay que seguirla porque tenemos que ver a dónde recanaliza, porque esta vena. Se está recanalizando y va a ir a recanalizarse a otra vena para hacer un chum portosistémico que ayude al paciente a mejorar su hipertensión portal. Entonces, yo los invito a que no se queden con esta imagen nada más. Síganla con transductores lineales y, como en este caso, que la seguimos desde acá, desde el hígado, y miren cómo la volvimos a seguir, igual que pasó con el paciente con, con el. Ese, el el paciente, con, el paciente cirrótico y miren cómo la seguimos y la seguimos, hacemos nuestras reconstrucciones en forma digital con nuestra foto y también vimos que recanalizaba en la vena ilíaca izquierda. No es tan fácil, pero hay que, hay que dedicarle un poquito de tiempo, hay que tener paciencia, recuerden que estamos trabajando con niños y con los niños tenemos que tener paciencia. En los pacientes con síndrome de Bucchiari puede haber también trombosis portal. Fíjense, este es un paciente con un hígado aumentado de tamaño, en aspecto de vidrio esmerilado, con, eh, con eh, obliteración de las venas suprepáticas. El paciente tenía hipertrofia del lóbulo caudado, miren que mide 7,3 centímetros. Hay signos de fibrosis periportal y la porta, ni siquiera necesitamos el Doppler para demostrar que la porta está trombosa que eso ocurre en aproximadamente un 20% de los pacientes. Ok, entonces terminamos las, la, lo que siempre buscamos y lo que siempre reportamos y lo que nos piden nuestros hepatólogos pediátricos o los cirujanos hepáticos o los gastroenterólogos pediátricos y los hallazgos que generalmente nos piden en estos pacientes, tanto en los pacientes cirróticos como en los pacientes con síndrome de Budd-Chiari. Eso es lo que básicamente les reportamos. Entonces vamos a pasar ahora a la hipertensión portal de origen prehepática. Ya vimos la intrahepática, vimos la poshepática, ahora vamos a ver la prehepática, donde la entidad emblemática es la cavernomatosis de la verbo. El ultrasonido y el Doppler nos ayudan a visualizar el cavernoma, que se ve como esto, múltiples colaterales tortuosas, serpiginosas a nivel del de ilio hepático. El, por supuesto, la dirección y la velocidad del flujo, el calibre del resto del sistema porta, de la mesentérica y de la esplénica, que nos los pide el, nuestra cirujano estrella, que es la doctora Alida Pascualone, eh, a la hora de que van a intervenir estos pacientes, valorar las colaterales y valorar la derivación. Como veremos posteriormente, estos pacientes se intervienen quirúrgicamente y eh, posteriormente a la intervención, a nosotros nos piden la valoración de la, de la derivación. Nosotros tenemos una amplia experiencia de encavernomatosis porta, no tenemos de verdad las estadísticas actualizadas porque, bueno, eh, el servicio de cirugía hepática del Hospital de Niños no se han hecho más este tipo de intervención, la doctora Pascualona se jubiló. Eh, hasta el año 2018 teníamos 230 pacientes, de los cuales 225 tenían antecedentes de cateterismo umbilical, que es lo más lamentable, ya que estos pacientes... El cavernoma se origina por un acto médico, este, que es la colocación de un catéter en la vena umbilical sin control ecográfico o sin control radiológico. Dos pacientes con onfalitis, dos de causa desconocida y un paciente con un traumatismo, que fue un niñito, un caso curioso, un niñito recién nacido que eh, tuvo un accidente de tránsito, el paciente y se salió del carro, tuvo una onfalitis e hizo un cavernoma. ¿Y por qué se produce el cavernoma? Porque en lo que se coloca el catéter por la vena umbilical, el catéter debe seguir por el conducto venoso de Arancio y llegar a la vena cava inferior. Si el catéter se queda acá en la, en la bifurcación de la porta o en la porta izquierda, en la, la porta principal, entonces la velocidad de flujo del sistema porta es mucho menor que el de la vena cava y cualquier sustancia que se coloque a través del catéter va a producir un daño irreversible en la pared de la vena porta, produciendo trombosis y posteriormente el caverno. Entonces, el, el catéter debe ser seguido mientras el paciente está hospitalizado, del, o, o radiológica o ecográficamente. Miren acá, por ejemplo, este niñito tenía un catéter en la porta. Y cuando nosotros vemos esto, nosotros alertamos al neonatólogo para que haga una, un retiro del catéter o le haga una reubicación, porque si no, el paciente corre el riesgo de terminar con una cavernomatosis. Fíjense cómo catéter este está colocado en la rama izquierda de la vena porta. Y, y, y otro signo que tenemos para ver si el catéter no logramos ver bien: el hecho de que veamos burbujas de aire en las ramas portales distales nos indica de que el catéter está mal colocado. Y, y al encontrar estas burbujas de aire, en pacientes que están, por supuesto, en terapia intensiva neonatal, nosotros alertamos al neonatólogo para que haga un retiro del catéter o una reubicación. Nosotros coordinamos dos de grado, uno con los residentes de residente de radiología del hospital Pérez Carreño, otro con residentes de cirugía hepática, de cirugía eh, del hospital de niños, cirugía perdón, cirugía pediátrica, y en ambos concluimos como recomendaciones que el catéter en el ombligo, en la vena umbilical, debe ser usado para exangüino transfusión como acceso de emergencia, y si no va a tener control, debería retirarse antes de las 24 horas. Entonces, fíjense, usted a veces me preguntan, doctor, pero ¿en qué tiempo se produce el caberroma? este Es, es muy frecuente es, es, es tan rápido que se produzca, claro, si hay una trombosis, bueno, aquí tenemos un niñito, por ejemplo, miren, de un mes y 15 días de nacido, y ya no hay venaporta, lo que hay es múltiples colaterales tortuosas, serpiginosas, que es como describimos esta, esta imagen. Aquí tenemos otro paciente muy pequeñito y miren que también tiene un cavernoma. Aquí tenemos un pacientico de un mes de nacido y ya hizo un cavernoma posterior a cateterismo umbilical. Y aquí tenemos uno de 18 días de nacido y ya también hizo una trombosis, miren, de la porta y estaba haciendo un cavernoma. O sea, cada vez más precozmente estos pacientes... Eh, les, hace, les estamos haciendo los diagnósticos también gracias a los pediatras que ya conocen la patología y nos los envían a nuestra consulta para el diagnóstico. Hasta que, pues, ya a largo plazo vamos a encontrar esto, que es lo que no quisiéramos ver, esta gran cantidad de colaterales tortuosas, serpiginosas en el hilio hepático. Miren acá, pues, esto es un gran cavernoma. Pacientes con pronóstico eh, no bueno, no es bueno porque el paciente cursa con hipertensión portal, con varices esofágicas y con todos los signos de hipertensión portal. Esto es un flujo normal, ¿eh? flujo porta normal. Miren que se, se decodifica en rojo porque es hepatópeto. Este, en cambio, este es un cavernoma. Miren cómo se ve perfectamente: múltiples colaterales tortuosas en el ilio hepático. Y aquí tenemos otro paciente con otro cavernoma. Miren que no hay una vena porta única, son las múltiples colaterales posterior a la obstrucción. También en la cavernomatosis podemos encontrar recanalización de la vena umbilical. Esta fue nuestras primeras eh, venas umbilicales recanalizadas que vimos en aquella época les cuento que no contábamos con imágenes digitalizadas, tomábamos fotos con una máquina Polaroid, se me cayó la cédula, pero era así. Y esta foto le tomábamos varias fotos, las recortábamos con una tijera y la íbamos pegando una al lado de la otra, otra al lado de la otra para hacer nuestra reconstrucción. Pero sin embargo, nos quedó tan bonita como las otras que le he mostrado que la reconstruimos digitalmente. Y miren cómo también, pues miren cómo esto recanalizaba hacia la vena ilíaca izquierda. En los pacientes con cavernomatosis porta vamos a tener varices en la pared anterior del estómago. Este es el lóbulo izquierdo del hígado, la unión esofagogástrica, el, el estómago, y varices en la pared anterior. Vamos a tener también recanalización de la vena coronaria, como en la cirrosis y en el buquiari Vamos a encontrar varices en el ilio esplénico y, es, y esplenomegalia, varices también en el fundus gástrico. Aquí está el vaso y aquí está el fundus gástrico. Aquí hay una gran varices en el fundus gástrico. Y tenemos que saber que, por supuesto, el método de elección para el diagnóstico de varices en la unión esofagogástrica o varices esofágica es la endoscopia. Pero si nosotros las logramos ver eh, varices en la unión esofagogástrica con el Doppler y con el ultrasonido, nosotros tenemos que alertar al hepatólogo pediátrico o al gastroenterólogo pediátrico, porque generalmente cuando las vemos es porque son grado 3 o grado 4. Y si el paciente no está sangrando, va a sangrar. Entonces, miren cómo las vemos nosotros. Esta es el, el, la unión esofagogástrica y aquí vemos las bases. Y miren cómo se realzan mejor con el Doppler de amplitud o con el Power Doppler. Entonces, un corte sagital a nivel de la unión esofagogástrica. Miren que no necesitamos a veces el Doppler para verlas. Se ven como esas imágenes tubulares, tortuosas, anecoicas, y cuando le colocamos el Doppler color, por supuesto que la ve. Aquí tenemos otro casito bastante reciente, miren cómo se veían acá, miren acá la, la unión del esófago con el estómago y miren las varices acá. Y miren las acá, y miren que el paciente tenía una cavernomatosis porta, una cavernomatosis porta con varices en la unión esófago-gástrica. Miren acá, en este video, sin necesidad del Doppler, ya la diagnosticamos, ahí están las varices. Pero si le ponemos el Doppler, por supuesto que las vamos a ver mucho mejor. Y vemos estas varices en la unión esófago-gástrica. Recuerden que si ustedes ven esto y el paciente no está sangrando, aún tienen que alertar al hepatólogo pediátrico o al gastroenterólogo pediátrico de que este paciente tiene que hacerse una endoscopia porque está próximo a sangrar. ¿Dónde vamos a ver varices también? En la, en la pared anterior de la vesícula biliar. ¿Por qué? Porque las venas císticas drenan en la porta. Y a la y y obstrucción en la porta, la, 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 la vesícula biliar se le, tiene las paredes gruesas, pero esa pared gruesa es por várices en la, en la pared de la vesícula. Y estas vesículas se pueden tornar hipofuncionantes, miren cómo se ven las várices perfectamente, y pueden tornarse hipofuncionantes y pueden generarse cálculos biliares. Miren acá, si usted ve esto y dice, hay un engrosamiento de la pared de la vesícula, no, pero estos punticos negros que están acá son várices. Y miren las acá, como se ve perfectamente, en un paciente con una cavernomatosis. Miren este paciente, miren la vesícula y miren la cantidad de varices periféricas a la vesícula biliar. Mírenlo acá con un traductor microconvexo. Miren cómo se ve perfectamente. Este es un lactante mayor. Y miren con el doppler color, cómo se ve perfectamente, estas varices en la pared anterior hacia el bacinete y en la pared posterior de la vesícula biliar. Y este es un adolescente, miren la cantidad de varices perivesiculares tanto en la pared anterior como en la pared posterior. Por supuesto, vamos a tener esplenomegalia en los pacientes con cavernomatosis porta, es un signo casi constante, esplenomegalias muy grandes, porque recuerden que es una hipertensión portal prehepática. Estos pacientes dependiendo lo que considere el servicio de cirugía hepatobiliar, pues de la doctora eh, dirigido por la doctora Pascualones, si estos pacientes están haciendo hiperesplenismo entonces, el paciente es sometido ya bajo criterios quirúrgicos que nos manejamos nosotros a una intervención y una esplenectomía. Los pacientes entonces con eh, cavernomatosis porta, eh, el, el, el servicio de cirugía les hace dos tipos de intervención. Una derivación meso donde el, el servicio, la, la doctora Pascualones, ellos toman 5 centímetros de yugular interna derecha y esos 5 centímetros de yugular interna derecha que escogen la yugular porque no tiene válvulas este la colocan entre la mesentérica y la cava aquí está la mesentérica, aquí está la cava y estos son los 5 centímetros de yugular interna derecha que previamente ya nosotros medimos y le hicimos un informe al servicio de cirugía hepática de, de cómo está el estatus de esa yugular interna y posteriormente, valoramos posterior a la intervención y se ve el chun turbulento tipo chum, como en este caso también que es característico según los criterios del doctor Teglow que dice que ese es el flujo turbulento y habitual de una derivación aquí vemos miren la derivación eh, mesocava entre la mesentérica y la cava para que el flujo portal vaya hacia la vena cava inferior y se produzca pues mejoría pero también podemos tener una derivación meso perdón es pleno renal donde se une la vena esplénica con la vena renal por supuesto, en la zona de la, de, la, de la unión también va a haber una zona de turbulencia de un flujo tipo chont, que es, que es característico de estas intervenciones quirúrgicas. Aquí tenemos otro paciente con una derivación espleno renal. Mírenlo acá perfectamente, la derivación espleno renal. Aquí vemos el riñón, el vaso y la vena esplénica con la vena renal. Mírenla acá y miren la zona de turbulencia que se produce en la derivación. Esta es una foto cortesía de la doctora Pascualones de una derivación esplenorrenal. Aquí tenemos la vena renal y la vena esplénica. Mírenla acá. Y miren la similitud de nuestra imagen con la similitud de la derivación. Nosotros esto lo valoramos y, le, y, y posterior a la intervención le decimos a la doctora si eso está permeable o no está permeable. Cuánto mide, cuánto no mide, perdón, cuánto mide, si tiene flujo y si el flujo es turbulento, tipo shock y ya para terminar y así no fastidiarlos tanto vamos a terminar con la hipertensión portal de origen hipercimente Les muestro este casito porque este es un casito muy antiguo eh, que vivimos con la doctora Tivarey Turrisa en el hospital Pérez Carreño este era un pacientico que tenía signos de hipertensión portal con sangrado varices esofágicas y este paciente nosotros en aquella época no contábamos con Doppler color eh, pero pues le hicimos un eh, la doctora Turrisa le hizo este, este, esta foto donde demostraba que había una fístula intrahepática que tenía conexión con la porta y probablemente con una suprahepática. Eh, en un congreso, porque esto es una, una anécdota, en un congreso en el Caracas Hilton de ultrasonido, en un Ecomed, eh, un doctor argentino, Norman, Norman Korenblit, nos ayudó y le hizo el Doppler color y demostró que también había una arteria hepática aberrante que llegaba hasta acá. A este paciente se le hizo posteriormente una arteriografía con fase venosa y se demostró que había una la arteria hepática aberrante y posteriormente se intervino quirúrgicamente y se demostró que era una fístula eh, trivascular con componente arterial, venoso, suprepático y portal. El paciente se le hizo una lobectomía izquierda y el paciente se curó. Este caso lo publicamos hace mucho tiempo en la revista de ultrasonido. De la, en el año 94, 94, estamos hablando ya de casi pues, 30 años, este, y publicamos este caso con la doctora Pascualone y la doctora Iturriza y, bueno, otro grupo de médicos radiólogos del Pérez Carreño, la doctora Velázquez, la doctora Iris Molina y el doctor Malabé. Y otro casito que les estoy mostrando, que les voy a mostrar ahora de fístulas intrahepáticas que todavía las estamos siguiendo y afortunadamente no han producido hipertensión portal. Pero fíjense, este casito lo, me lo mandaron porque creían que tenía un quiste hepático. ¿Por qué le, por qué le, vieron, le pidieron el eco? No, porque tenía un quistecito en el hilo. Pero cuando hacemos el, con el transductor adecuado, porque era un lactante menor, observamos que este quiste tenía unas conexiones vasculares. Miren acá. Y cuando le colocamos el doble color, había una turbulencia en la zona. Entonces, indudablemente, que este quiste no era un quiste-quiste, sino un quiste. Una apariencia quística de una fístula o de, una, eh, fístula, de un cortocircuito intrahepático. Mírenlo acá, miren la turbulencia que generaba el, el flujo y demostramos con el análisis espectral que era una fístula arterio de la arteria hepática con la vena porta. Tenía componente arterial, eh, una rama de la arteria hepática con una, con una vena porta. Pues, afortunadamente, este paciente todavía no ha hecho hipertensión portal, lo, lo hemos estado siguiendo. Afortunadamente, esta es una niñita ya grande de 14 años, la cual también la hemos seguido, nosotros inicialmente no hicimos el diagnóstico, la hemos controlado después, pero fíjense cómo hay una conexión entre la vena porta y una vena suprahepática, miren acá, el ilio hepático no es lo habitual y miren acá, tiene componente portal y tiene componente suprahepático de vena suprahepática. Entonces, es un flujo, es una fístula portosistémica. Miren cómo se ve perfectamente, miren la turbulencia, eh, tanto con el blanco y negro como con el Doppler color. Mírenlo acá, miren la, la fístula portosistémica. Afortunadamente este paciente no está siendo todavía, gracias a Dios, no ha hecho hipertensión por Y el último caso. El último caso se los muestro porque este es un caso que lo mane estamos manejando recientemente ahorita, va a ser publicado posteriormente. Gracias a la doctora Mari Colmenares de la maternidad Concepción Palacio, que nos cedió las imágenes inútero, este, donde ellos, eh, con una excelente visualización, sospechan de que hay una fístula intrepática. Bueno, pues, sospechan, no, y ellos estaban seguros de que esto no era normal. Este, le hicieron otras imágenes, y miren acá, lo que se veía intrepático, había una zona de turbulencia y una zona que no era normal, y sospechaban altamente de que era algo vascular intrahepático Mirenlo acá, que parecía como un ovillo, eh, imágenes espectaculares que hicieron ellos, el eh, este grupo de, 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 con la doctora Mari colmenares y otro grupo más de la maternidad Concepción Parásen, fue ellos llevaron al paciente a nuestra consulta y nosotros corroboramos de que se trata de un cortocircuito intrahepático Miren el signo del yin y el yang, como se ve perfectamente, miren la conexión, muy similar a la que ellos veían en útero. Y tenía componente, tiene componente portal y tiene componente de supraepático también. Mírenlo acá, como se ve perfectamente con el traductor microconvexo, como se ve perfectamente, tratamos de hacer siempre con los tres traductores para tratar de afinar el diagnóstico. Y mírenlo acá, con el traductor convex, eh, haciendo pues un acercamiento importante, como se ve la conexión eh, portosistémica intrahepática diagnosticada previamente inútil. Entonces, como conclusión, es el estudio de evaluación inicial y a veces único y necesario, en la mayoría de las veces único y necesario. Nos brinda una información anatómica y funcional, por supuesto, debe ser realizado por un operador, un operador entrenado, no requiere de sedación, no cedemos a los pacientes, no emite radiación ionizante, es de bajo costo, es transportable. Nosotros tenemos, la, eh, si quieren eh, ampliar el tema, hemos escrito en dos libros. Eh, para el doctor Hubertino Díaz en Perú, en el libro de diagnóstico de ecografía Doppler de aplicación clínica, en, eh, tenemos el capítulo de hipertensión portal en pediatría. Y el doctor Eloy López Marure de Guadalajara, México, eh, le escribimos un, do, eh, un capítulo de Doppler abdominal en pediatría. Este, eh, y también ta, tratamos el tema. Por cierto, este libro del doctor Eloy López Marure hace dos años ganó el premio, el mejor libro de imágenes del año en México. Y quiero, la última diapositiva, este, invitarlos a que el año, y recuerden que el año que viene va a ser el FLAUS, el Congreso de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Ultrasonido, en Panamá del 25 y 25 y 26 de agosto del 2023. Todavía no anoten estos correos, estamos en plena formación del afiche, pero ya sabemos que va a ser en el Hotel rio de la Ciudad de Panamá, 25 y 26 de agosto, y este congreso, la presidenta de este congreso y la, la encargada de esto es nuestra querida y apreciada la doctora Eda Chávez, venezolana que está viviendo en Panamá, y este congreso tiene el respaldo total de la sociedad venezolana, de ultrasonido en medicina aún y por supuesto de todas las sociedades latinoamericanas de ultrasonido. Y queremos apoyar a nuestra gran amiga, la doctora Eda Chávez, que bien se lo merece eh, en su presidencia eh, que va a asumir en Panamá, en la presidencia de la FLAO. Y esperamos contar con el mayor número de venezolanos. Panamá, donde yo sé que estamos en una situación todavía difícil en el país, pero Panamá sigue siendo uno de los países más accesibles para nosotros y para ir a este maravilloso Congreso. Y muchísimas gracias. Aquí está mi correo electrónico, tengo un hotmail, también tengo un Gmail, mi Twitter y mi teléfono por si acaso quieren hacer preguntas.